compañeros, la segunda etapa de este proyecto del Parque Samane será la sede donde se presidirá la misa campal del próximo 6 de julio por parte del Papa Francisco. Aquí estamos viendo justamente, si Esteban nos ayuda, lo que es la estructura del templete, que tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados y cuya estructura está valorada en $700.000. Esta será posteriormente donada como iglesia al sector de la Nueva Prosperina del Complejo Habitacional del Gobierno de Socio Vivienda. Aquí estamos con el ingeniero Juan de Santis Neira, de la empresa de Parques Públicos. Bueno, nos han dado todas las facilidades para que las diferentes carteras de Estado puedan trabajar mancomunadamente. Sí, efectivamente, buenos días. Efectivamente, la empresa pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, como empresa encargada pues de la construcción del Parque Samanes, pues ha dado todas las facilidades y ha coordinado lógicamente con las instituciones públicas que han estado pues trabajando en la implementación del espacio donde se llevará pues a cabo la misa campal el día lunes 6 de julio. Entre ellas vemos la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, entre esas pues se ha coordinado, se ha trabajado conjuntamente con el MIDUBI, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio de Salud, y con todos pues se les ha dado las facilidades pues, y las correspondientes coordinaciones pues, para que puedan cada uno desempeñar y desarrollar sus actividades que les pertenezcan. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, esa es la información por parte del representante de la empresa de Parques Públicos. Retomando el tema del templete donde será la ubicación del Papa Francisco, estará disponible para acoger a 2000 personas, pero solamente estarán unas 400 entre obispos y otras autoridades eclesiásticas. Se prevé que al evento asistan 1.2 millones de personas. Sobre el lado izquierdo del templete se adecuará un bloque para las personas, en promedio 9.000 de ellas, con capacidades especiales, quienes podrán estar acompañados por un familiar. Será uno de los bloques por los que pasará el Papa Móvil antes de llegar hasta el templete. Asimismo, esta será la primera misa papal que tendrá un lenguaje de señas. En total, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha indicado que las 50 hectáreas de la explanada serán divididas en 32 bloques para acoger entre 25.000 y 35.000 personas. Cada bloque está habilitado para 30.000 personas cada uno. Además, contará con 16 pantallas gigantes que serán colocadas en torres que tienen su respectivo perímetro de seguridad. Además, contará con la presencia de brigadistas atentos ante la existencia de cualquier posible incidente para poder brindar la ayuda necesaria. El pontífice será trasladado en una camioneta Chevrolet Dimas fabricada por la empresa General Motors y fue adaptado con diseños que envió el Vaticano. Es un vehículo todoterreno Wrangler que tiene 3 asientos en la parte trasera. Esto en cuanto podemos brindarles información a nuestros televidentes, y a continuación les presentamos un informe especial acerca de qué tipo de recomendaciones pueden tomar los asistentes a esta misa campal antes, durante y luego del evento. Escuchemos. Para quienes esperan la llegada del Papa Francisco, las autoridades dan las siguientes recomendaciones que usted debe tomar en cuenta para antes, durante y después del evento. Primero, lleve consigo sus documentos de identificación. En un bolso o mochila tenga agua y alimentos procesados que pueda necesitar. Utilice vestimenta y calzado adecuado que le brinden comodidad. Lleve consigo bloqueador solar y repelente en caso de ser necesario, así como también gorras y gafas. Establezca un punto de encuentro en caso de que algún miembro de su familia o grupo se extravíe. Memorice el número y nombre de su bloque para que si algún momento sale del mismo, sepa a cuál debe regresar. Observe bien el lugar en donde se realiza el evento e identifique puntos de encuentro, salidas de emergencia, puntos de venta de comestibles, entre otros. Durante el evento, jamás suba elementos que no fueron diseñados para ese fin, como por ejemplo vallas o sillas, ya que altera el orden del lugar y pone en riesgo su seguridad física y la de otros participantes del evento. Esté atento a todas las indicaciones de las personas a cargo de la organización, logística y seguridad. En caso de emergencia, por favor, mantenga la calma y respete a las personas que tenga a su lado. Aléjese del lugar que presenta un riesgo evidente y de inmediato ubíquese en un lugar seguro. No obstruya ni congestione las salidas de emergencia, los corredores de evacuación y pasillos. Nunca corra, grite o empuje, ya que estas tres acciones tienden a propiciar la generación de caos. Al finalizar el evento, siga las disposiciones que se emitan para la salida del campo litúrgico. Si
Si bien el organizador debe cumplir con la norma, el asistente a un evento masivo es responsable de asumir un rol activo en su seguridad, manteniendo una conducta apropiada en todo momento. Con estas normas establecidas por los organizadores, todos podremos disfrutar de esa visita papal que seguro beneficiará muchísimo a nuestro país. Katy Vera, bien informada.